Hola, hola muchachones y muchachonas, espero que estén muy pero muy bien y juiciositos y juiciositas como siempre. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal. En este video vamos a observar cómo mejorar los FPS de nuestro juego sin perder mucha calidad gráfica. Así que los invito a quedarse hasta el final con el fin de que puedan aprender a hacer esto ustedes mismos y puedan modificar el juego a su antojo y de esta forma puedan tener un mejor rendimiento, ya que ARC salió muy mal optimizado. Así que los invito a quedarse hasta el final. Para iniciar ese proceso es realmente importante tener un contador de FPS en nuestra pantalla. Podemos tener uno externo como es el Afterburner, pero si no queremos tener un programa externo podemos utilizar el de Steam. Para activar el de Steam simplemente venimos a Cheat Tabulador dentro del juego y nos va a salir este recuadro de color gris. Si no está habilitado un cuadro que está acá, venimos a esta parte de abajo y le damos a Settings. En Settings nos va a salir esta nueva pantalla. En esta pantalla vamos a ir a In-Game y vamos a escoger In-Game FPS, eso es para poder ver los FPS en pantalla, y escogemos la locación que más nos interese, en mi caso la parte superior derecha, lo escogemos y cerramos, y aquí ya podemos observar los FPS que tengo al instante. Luego vamos a ir a Settings, en Settings vamos a ir a Video, en Video desactivamos la limitación y empezamos a configurar. Esto lo pueden ir moviendo ustedes poco a poco para que vayan viendo el rendimiento que ganan. Todo les voy a ir explicando poco a poco cómo funciona y ustedes simplemente lo ven en su juego. Vamos a iniciar con algo importante. Vamos a colocar la resolución nativa de nuestro monitor. En este caso va a ser la de mi monitor 4K. Si usted tiene 1080, 1080 o 2K, 2K. Vamos a colocar el modo de juego. Lo vamos a colocar en pantalla completa. Vamos a colocar los gráficos establecidos en épico. Si observamos, acá tenemos una resolución de escalada en 75, pero cuando lo colocamos en épico nos va a quedar al 100%. Esto es lo que estamos buscando, perder la menor calidad posible pero ganando FPS. Vamos a gráficos avanzados y lo vamos a colocar en medium. Así lo bajemos a medium, podemos ver que aquí cambió, pero la escalada sigue estando al 100%. Ahora voy a bajar todas las opciones para que nos queden las que necesitamos. El anti-aliasing no se puede modificar, lo dejamos de esta manera. La distancia de visualización la vamos a colocar en low, que es una de las que más consume recursos. Lo que son las texturas las vamos a colocar en alto. Si las colocan en menos, pues van a ganar más FPS, pero también van a perder calidad gráfica. Lo que es el postprocesado, que es una de las cosas que más consume el recurso de nuestro computador, lo vamos a colocar en medium. En sombras generales, que es como para ganar esa visualización bonita que trae el ARC Ascendant, pues simplemente lo vamos a dejar en alto. Si lo colocamos en medio, pues vamos a ganar más FPS también. Esto es como para que lo tengan presente ya en cualquiera de las configuraciones. La iluminación global, que es como lo nuevo del juego también, yo aconsejaría dejarlo en épico para que sigan disfrutando pues de lo que crearon nuevo en el juego, pero ustedes deciden si lo bajan para ganar FPS. La calidad de los efectos, la calidad de los efectos consume muchos recursos. Esta sí, les digo que lo dejen en medium o en low, pero van a ganar pues más FPS, pero pierden también calidad. Y lo que es el follaje lo vamos a dejar en alto. De esta manera ya vamos a empezar a ganar unos cuantos FPS. Aquí podemos observar que ya vamos en 95 FPS, o sea, hemos ganado simplemente hasta en la pantalla de carga. Luego venimos a esta parte de acá y vamos a quitar lo que es el Motion Blur, vamos a colocar todo, mejor dicho, apagamos todas estas opciones y apagan. Esto lo vamos a bajar a la mitad, lo vamos a colocar, perdón, vamos a bajarlo a 3. Este lo vamos a bajar a 1.5. Y este lo vamos a colocar en 1. Vamos a dejar encendido estas dos opciones que son las partículas y lo que es el follaje. Y también eso que no sé para qué sea. Porque no les muestro para qué es esto. Esto simplemente son las partículas del nuevo sistema que tiene pues el Unreal Engine 5, lo que le han puesto a LAR. Le damos a aceptar y aquí vamos a observar que los FPS ya subieron a 100. ¿Cierto? Luego venimos a RTX. En RTX, muy importante tener encendido los de NVIDIA DLS y los Frame Generation. Luego de esto vamos a colocar en Ultra Performance. Recuerden, compañeros, que esto lo que hace es que se vea mucho mejor, perdón, se vea mucho peor el juego, pero sin perder una calidad gráfica muy alta, pero aún así vamos a perder un poquito de calidad. Si les interesa calidad sobre cualquier cosa, lo ponen en Quality, pero FPS acá, Ultra Performance. Le damos acá y le damos grabar y le damos atrás. Y después de haber hecho todas estas modificaciones, mis hermanos, podemos observar un juego que tiene 125 FPS, como acá también, y vamos a ver que la calidad gráfica sigue estando muy, pero muy bien. Miremos acá, podemos tener todos los efectos del agua. No hemos perdido muchísimas cosas y los FPS se mantienen sobre 90 o a veces bajan 87, pero casi siempre están bien, bien. Depende de la zona donde nos encontremos, los FPS van a ir mucho mejor o peor, dependiendo de la cantidad de objetos que tengan que cargar. Y bueno, compañeros y compañeras, espero que este video les haya sido de su agrado. Lo compartan, dejen un like y nos vemos a la siguiente. Que estén bien. Chao, chao.